Muchachos, está una bacanería su programa, como raro. Si no está René, es como que le falta, sí, es como René es el alma de ese programa, sí. Y les iba a decir, muchachos, de qué opinan del uso de rublos o moneda china, sí, frente al uso del dólar, sí. Básicamente lo digo porque Que tengo un Rusia y negocio China se chino. están aliando y están tratando de tumbar la hegemonía del dólar. Ok. Pregúntele al alma del programa, Qué mal parido tan rabón. No está mal que a uno le manden las foticos interesantes y lindas, pero cuando no las pide, Sí, se cuando estamos como avisa. en eso, Se ¿no? Tenemos avisa. ese tipo de relación y lo que Sí, no, quieras. cualquier mal parido parecido. Pero a uno le van llegando unas cosas. Ay, niñas, les contaré. Es terrible, Una es vez me llegó terrible. una declaración de renta mal redactada. Sí, Por esas yo pendejadas. vine acá a protestar porque me estaban jodiendo. Yo no recibí plata de Odebrecht, de Odebrecht. Yo lo que quiero ser es un buen expresidente. Papi Santos. Oh, Papi marica. Estamos Santos. muy idiotas. Imagínense Qué unir a miedo Bolsonaro y Bolsonaro. a Trump, que Y a pudieran hablar lo Uribe. mismo. Y a Uribe, Y a uy, Uribe, y a no. Correa. Y a Maduro, en otra mesa. A Maduro. Y Maduro viéndolos, así está, grabando. Se llama con ánimo de ofenderlos. ¿Para cuando Público. una alarma sonora? Para cuando se acerque un ñero en Bogotá. Así que uno esté mirando el celular y un momento a otro, corra perrito, corra. ¿Dónde está Prudencia? No puedo Visaje, pasar. visaje, visaje. Yo La creo próxima que avance. el próximo avance de Enrique Peñalosa, pues algo tiene que hacer con las basuras. O sea, ya él ha hecho ahí cosas con la movilidad, por ejemplo, ya instaló el semáforo, que es uno de los grandes problemas de Bogotá. Yo creo que va a hacer alguna cosa ahí con la basura. O sea, también con los ñeros. Ah. Pues También eso, puede ser. eso sí. Se aprobó una ley que lo que hace es que cualquier extranjero que esté casado con alguien de nacionalidad colombiana por más de 2 años pueda obtener órganos colombianos en caso de que él los necesite, él o ella. Él o ella. ¡Chimba! Entonces, está chévere. Ahora exportamos flores, banano y órganos. Y órganos, sí, hijo de puta. Somos el mercado negro de las cosas inútiles. Está chimba porque ahora podemos decir, ¿quieres nacionalidad colombiana? No. ¿Y órganos? Ahora, Debe ser una mierda estar diciendo, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Y arranca el despegue, despegue bien, despegue bien. Y va una bandada de patos, weón. Y todo, y se lo caga todo, weón. Tiene Yo que creo que los patos lo hicieron de aposta. Yo creo que eran patos terroristas. Patos terroristas y kamikazes. Y van en contra de. El líder de contra los Putin. patos, dijo: van a morir por una buena causa. Mandados por Trump, así, digamos. esa mierda. Y el pato Total. dijo: bueno, le confirmo a la Delta. ¡Cuac! Acérquese. Y ¡pa! Eran kamikuaces. ¡Qué chiste tan malo! Oh, marica. Bailo. La que es Sacaron una transparente. Maleta transparente De viaje. Diciendo: a la de soy los colombiano, colombianos, soy no tenemos colombiana, nada que no tengo esconder. nada que esconder. Entonces, el que quiera viajar con un dildo en la maleta, Sí. baila. Es una bonita campaña. Lo que Pero es una muy mierda bien. es que nos Es parezca que una somos bonita colombianos. campaña. No, es que nos parezca una bonita campaña. Eso está re hijo de puta. Sí. Uy, no, sea Es una mal. mierda, Hay weón. que ser muy mal parido. De Hay que verdad. ser muy colombiano para sacar una maleta No, de y sobre esas. todo porque si la maleta es transparente, ¿dónde esconde uno el briquet? O sea. Y la coca. A mí lo que me preocupa es la cocaína. ¿Cómo la voy a sacar del país, parce? Nuestro querido Nico Maduro anda diciendo. ¿Nikito? Nikito, Nikito. Ay, qué lindo. Sí, sabía que había un líder ruso que se llamaba Nikita. ¿Aló, bien? Sí, se llamaba Nikita Gorbachev. ¿Sí? ¿No es así? Sí. Gorbachev no es. Sí, así se llamaba. Estoy. Uy, marica, no me hagas dudar, rana, porque. Pero Uy, yo estoy re seguro, hijo de puta, me lo hizo dudar resto. Gorbachev no es gringo, no es británico. No, No. Gorbachev es ruso. ¿Sí? La perestroika, niño. Ah, claro, ¿Dónde la hizo novelo? perestroika. A ver. Sí, Nikita, sí. Voy a decir que en el Reyes Patria para. Y el hermano se llamaba Nipone. Va para el resumen, solamente para que vean lo idiota que estás, weón. Porque ni quita ni pone. Pero Incluso la Corte Constitucional estadounidense está diciendo que ahora los pitbulls tienen derecho a vulnerar a los caimanes porque están ahí simplemente. sí están parados los animalistas prohibiendo las peleas callejeras, no importa si es Es un entre perro y perro problema. o entre perro y caimán. Porque Es los que. animalistas salieron a pelear, pero entonces estamos con el reptil o con el pitbull, porque no están seguros con cuál de los dos ir. Porque el reptil tiene defensa, ya que él está en vía silvestre y el perro llegó a su hábitat natural. Sí, tiene toda la razón. O sea, el caimán estaba de local.
El Pitbull fue el que se metió allá. De hecho, ya hay abogados presentando tutelas en nombre del caimán. Pero también hay investigaciones por las peleas ilegales, porque todavía no sabemos si es esto más, fue un accidente o se estaba pagando. ¿Sabe quién está apoyando el resto al caimán? El hombre caimán. El man va a viajar a Florida a hacer chacaraca. Va a ir allá a matar a los perros a punta de su música fastidiosa.